¿Y usted sabe por qué el nombre Plegaria? Por el río. Por el río Plegaria. Todo esto eran puras montañas vírgenes antes, no como se ve el Euca hoy día, el pino, sino donde existía el árbol natural, y si esto era habitado todo por los indios, entonces los indios bajaban al río, aquí, a orar. Tal vez el agua, el río lo miraban como un dios, ellos, entonces oraban por sí mismos. Esa es la historia sobre... Esa es la historia de Plegaria. Cuando yo llegué acá yo sentía que estaba como muy abandonada la población, pero había en Pirquenes, pues, se había trabajo. O sea, la gente igual pasaba en los turnos y yo veía siempre a los mineros lloviendo, los veía en los camiones y contentos y todo. Por más de una década, la profesora Andrea Parragués ha trabajado en la escuela unidocente de Villa Plegarias. Aquí existió uno de los campamentos mineros más importantes de la provincia de Arauco. Lo malo de ese tiempo, sí, de que mis niños terminaban aquí en la escuela y se iban a los Pirquenes, porque yo tengo de primero a sexto. Y de repente terminaba el sexto y al otro año mi chiquitito, que debería estar en séptimo, yo lo veía ahí donde está el paradero con ropa de minero. De ropa de pirquinero, se iba en el turno. Los orígenes de Plegarias se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, gracias al funcionamiento de la mina central. Sin embargo, durante la década del 60, se produce el cierre del principal yacimiento carbonífero. Producto de esta medida, surge una nueva realidad. Plegarias debía morir. Nosotros nunca dimos la mano de que a nosotros se nos trasladara. Martín Navarrete es un plegarino por adopción. Fue dirigente sindical y uno de los principales opositores al cierre de Plegarias. Aquí la gente también abandona Plegarias. Esa, toda esa población del todo es toda gente de equipo. Se toman el terreno eso. Hay otra gente que compró casa, que está por allá por el centro del pueblo, está por allá por los amarillos, en fin, por diferentes poblaciones. Es gente de aquí, de Plegaria. ¿Cómo era Plegaria? Plegaria era grande, pues era un pueblo, como pueblo aquí, pues era todo, todo poblado. Habían hartas casas, hartos pabellones. Esta parte que eran puros pabellones largos, eran de dos viviendas por un lado. Y arriba ahí también habían tres corridas de pabellones altos. Hortensia Hernández es la Tenchita. Por más de 40 años, preparó los alimentos de los niños que asistían a la escuela de Villa Plegarias. Y después, cuando la gente se fue para abajo, faltó, habían venido a desarmar la escuela. La escuela grande que había, que la escuela vieja. Así que el profesor que había le puso bandera y no pudieron venir a desarmar. Ah, que bien venía a desarmar la escuela. Claro. Sergio Núñez es el auxiliar de la actual escuela de Plegarias. Fue testigo de las presiones ejercidas para provocar el cierre de la villa. Por ejemplo, empezaron ya a cortar el agua, desmantelaron lo que es las tuberías, se las robaron y nadie hacía nada. Después empezaron con la energía eléctrica, por lo mismo. Desarmaron la planta que era, que quedaba de la empresa, ¿cierto? Y nadie hacía nada. Ya después quisieron, como decía la señora, ¿cierto?, de parar la escuela, pero tampoco pudieron desarmarla hasta que la quemaron, porque la escuela la mandaron a quemar. Porque de aquí no se quemó, la gente no la quemó, sino que la mandaron a quemar. Porque ya sacando la escuela no tiene fuerza ningún pueblito rural o que esté alejado de la zona urbana. Pero tampoco se pudo porque una señora pasó una casa, siguieron haciendo clases durante 2 años y se peleó, ¿cierto?, y se hizo esta escuela que actualmente está todavía. ¿Qué importancia tiene la campana para la escuela? Bueno, por el año, porque es de 1800 y tanto. Y fue lo único que se salvó del incendio. No debería decirlo porque capaz que me quiten mi campana. Tengo una campana nueva, pero la tengo guardada.
Y yo nunca he querido sacar la campana porque pienso que es más que nada, más que el valor, a lo mejor la otra puede ser más cara quizás, pero el valor histórico que tiene es importante. Yo le digo a los apoderados, esta campana los llama a ustedes a la escuela, o sea, entonces por eso no he querido cambiarla y no creo que la cambie. Eso pasó igual que Pilpilco quería hacer esto, pero que Pilpilco terminó allá también, pues, de repente, de la noche a la mañana. Es que eso querían hacer aquí también. Pues. No resultó. No resultó. ¿Le gusta vivir en plegaria entonces? Sí. ¿Tiene buenos recuerdos? Ya moriré aquí, no miré, pues. Plegaria, mercadería. Pero lo que sí encuentro que lo que ha cambiado es la mentalidad, y yo pienso que eso es lo ideal, la mentalidad con respecto a la educación de los chiquillos. Porque los niños con mucho esfuerzo, hay niños que necesitan, que tienen hartos problemas en la casa y continúan estudiando. He profetizado una vez y muchas veces de que esto nunca muere plegario. Va a ser siempre como una reliquia. ¿Por qué? ¿Por el nombre? Por el nombre tiene que ser.